Bienvenidos a nuestro canal. Quien les habla, la Silce. El Chapa. El Jefe. Y nuestra querida invitada de hoy, Ale 180. Hoy les traemos un producto que se llama Avelina Golden Bar. Estaba ubicado en los anaqueles venezolanos. Y queríamos desmembrarlo un poco porque estábamos muy curiosos a nivel nutricional, porque nos presentan una marca y una barra nutricional como si fuese la panacea. Y por eso trajimos el día de hoy a Ale para que nos echara un poco mejor el cuento, ya que tiene ardua experiencia en este trabajo. Okay. Ale. Bueno, opinistas, de verdad, muchas gracias por la invitación, chicos. De gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Improseca se llama. Improseca. Me llamaron una mano, no la voy a llamar. Esto no es una venganza ni nada por el estilo. No, nada que ver. En verdad, los que me conocen saben que tengo largo tiempo en un proceso de pérdida de peso natural. Digamos que no soy nutricionista, pero tengo, puedo decir que he sido una de las que le he dicho a mi nutricionista: puedo comerme esto después de entrenar, ¿sabes? Galletas con crema. Entonces, la respuesta de mi nutricionista siempre fue la siguiente: es una chuchería más, ¿ok? Obviamente, tiene los carbohidratos medidos. En vez de comerte un sándwich, comete esto. En vez de comerte una arepa, comete esto. Para una persona que está perdiendo peso, una persona con obesidad, no es recomendable realmente. ¿Por qué? Porque tiene dulce. Si no sabes controlar las porciones de azúcar, vas a querer comerte no una, sino la caja entera. Más si lo tienes en casa guardado como algo natural. Quizás algo que quiero comentar aquí delante de todos ustedes es que lo que más me choca del mercadeo, aunque soy mercadóloga, es que venden el producto como algo netamente natural, que tiene fruta, y lo recomiendan, no lo dicen directamente, no te dicen a ti como mamá, cómpraselo a tu hijo, pero tiene imágenes de deportistas, tiene imágenes de niños, y si yo soy mamá y desconozco el tema, yo lo compro porque es lo más rápido. Sí, es como más sencillo ponerle esta barra en la nochera que ponerte a picar fruta y todo el tema. De hecho dice, un buen desayuno le ayuda a emprender un día con ánimo y mucha energía, o sea, que incita a pensar que te sirve para el desayuno. Exacto, que puedes suplementar un desayuno con esto, una barra. Oye, no, yo me quedo con arepa. Sí, desde cuando vimos este producto, los opinistas me dijeron, vamos a probar un producto a base de avena. No tiene avena. Yo casi me muero porque tengo un trauma con la avena. Después lo que quieran comentar, pueden comentar. ¿Quién tiene un trauma? Y yo les explico cuál es mi trauma con la avena. Sin embargo, para una persona que no es experta de la parte de nutrición, tampoco del fitness, yo lo veo más como un snack. O sea, cuando usted lo ve en el anaquel, y ojo, eso fue lo que nos llamó la atención, es que tiene una imagen poderosa, tiene una presencia a nivel nacional increíble, la hace una compañía que se llama Improseca, que no solamente está en Venezuela, está en otros países de Latinoamérica, y lo más importante es que entró al mercado venezolano con una línea de productos amplísima, y de hecho con una buena presencia de retail, un buen producto, bien presentado, ¿verdad, Silce? Sí, de hecho cuando la consigues acompañada a nivel de avenas instantáneas, granos, nunca se presentan solas en el anaquel, siempre ocupan mucho espacio a nivel de anaquel, entonces a visual te parece realmente que es una compañía que abarca un gran mercado. Y se preocupa por su salud. Ahora a nivel de redes también trabaja así. Una de las cosas que estuvimos viendo también es que en las redes sociales manejan muy bien y son bastante limpios como muestran al público que consume su producto el tema nutricional en lo que ellos van enfocados. No vean las etiquetas. Es importante que por lo menos, que es lo que estábamos diciendo, es un producto que lo asocias con la avena. Aquí te habla de que la avena es uno de los productos que tiene, que maneja un tema cereal y no lo tiene. De hecho, dice una de las cosas más interesantes es que sirve para chicos, de los chicos más pequeños de la casa, y favorece su desarrollo. Ahora, ¿esto sería un sustituto dentro de una lonchera? No, para nada. Yo pensaría que esto está más orientado a la flojera del consumidor. O sea, si me preguntan, creo que es mucho más natural tomar el tiempo para hacer una arepa, picar fruta. Y una de las cosas que me parece interesante, que es lo que no me agrada en muchos productos, es que dice, tiene sabor a, o tiene un aroma a, o sea, en realidad no trae fruta, te dice, tiene un aroma a tal cosa. Eso te hace sentir que efectivamente no tiene fresa, o no tiene limón, o no tiene nada de eso. Es un producto más artificial. De hecho, creo que una de las cosas que fomentan dentro de las redes es exactamente eso. O sea, que tiene fruta. Que tiene fruta, que es...
y lo muestran bastante bien, o sea, dentro de la red lo muestran bastante completo y uno se queda como, ah, bueno, sí, sí funciona, como consumidor normal. Yo como mamá me presentan esto y le digo, ay, para que mis chamos coman avena, mentira, no comen avena. Ni comen fruta y lo que comen es una gran cantidad de azúcar. Exacto. Bueno, de verdad que no podemos hablar mal totalmente del producto como tal. De hecho, creo que están bien apoyados por influenciadores en el mundo deportivo, como comentaba antes. También está dirigido a los deportistas. En verdad, para un deportista de alto nivel, está genial. Si eres corredor, te comes una barra en el trote y te recuperas rápidamente con un producto de azúcar. Pero así como te puedes comer esto, te puedes comer cualquier dulce de cualquier marca. O te puedes comer un cambur, por ejemplo. O te puedes comer un cambur o un pedazo de... Claro, el cambur no puede comer un poquito más pesado porque estás corriendo, ¿no? Claro, pero después de la carrera... Después de la carrera, evidentemente, sí te recupera más que esto. A mí lo que me preocupa, yo lo digo así, yo trabajo en el marketing y le he hecho la culpa completamente al marketing de muchas cosas. Al marketing de la ignorancia de mi papá, yo soy obesa de pequeñita y yo pasé por el boom de las papas online, ¿sabes? Las papas online y yo me comía el paquete de papas porque eso no te iba a engordar y el pan integral. Y te puedes comer cualquier cantidad de pan integral, o sea, ¿por qué? Porque ellos jugaron en la desinformación del consumidor. Yo pienso que lo nuevo o la idea de los opinistas es que el consumidor se eduque. Que se eduque y que sepa lo que está consumiendo realmente. Y tome el tiempo de analizar lo que está comprando. Sí, hay muy poca gente que en realidad ve este tipo de tablas nutricionales. Es recomendable cuando usted compra productos para sus hijos que verifique con el pediatra, con un nutricionista, de que esto efectivamente es recomendado para un chamo, sobre todo si usted se lo va a dar a un niño de 2, 3 años. O sea, ¿qué le está dando? Es muy probable que sea mucho mejor comer fruta. Entonces no le compras dulce y le compras esto porque es más sano y es lo mismo. Sí. O por lo menos una mamá que piensa que el chamo no consume avena. Ah, pero con esta galletita seguro me la va a consumir. Para nada, no lo creo. Ok, ahora seguimos con nuestro muy anhelado testín. A ver, ¿quién arranca con la primera? Vamos a verificar primero el tema del empaque. Trae 6 unidades cada una. Trae más o menos el mismo empaque. La que yo estoy probando ahorita es de avellina Golden Bar de manzana. Vamos a ver qué tal. El empaque es de muy buena calidad. No, pero... ¿Vienen montados? Es diferente. Fíjense esta, la contextura que tiene. Parece como un turrón. Más bien. Sí, tiene avena. Ahí se ve. Vienen empacadas de esta manera. ¿Okay? Se ven las 6 perfectamente para poder levantar la barra. Particularmente no me sabe mucho como avena. También es diferente. Sí, tiene sabor. Este tiene sabor bastante a manzana. Si quieres probarla porque... ¿Pero huele a manzana? Sí, huele. Huele a manzana. Yo voy a probar piña. Esta sí tiene su empaque. Opinistas. Estos vienen como unos empaques genéricos. Para mí, esta es la mejor. No, y la de chocolate. ¿Por qué? Porque tiene una cremita mantecosa así brutal. Esta cremita de aquí. A ver. Increíble. ¿Esa crema? Es una crema dulce. Una crema dulce, con un chocolate blanco. Esto sabe muy bien. Estos dos tienen la crema y estos no los tienen. Muerde para ir a intercambiar, a ver qué sabe. ¿De este de qué es? Este es de fresa. Ajá, esta es la que tiene la crema. Era la misma vainilla. La de piña no me gustó. Esta huele más a limón de lo que sabe. La de fresa sabe bien. La de piña sabe como... Esta es piña. Esto es fresa. A ver, fresa. Este es piña. Vamos a ver qué tal piña. Este es manzana. Sabe a manzana. Huele a manzana, pero no tiene trocito de manzana. Este de piña no sabe para nada bien. Esto sabe bien raro. Sabe como a chicle. Pero este también de manzana sabe a chicle. Tengo la misma precisión con el de limón. Tiene un sabor de... Este me sabe limón. Bueno, no sé. Yo creo que... La cremita la ayuda, pero la verdad es que no me mata. Limón. No, esta de piña no pasa la... Mi prueba no la pasa, me sabe extraño. Incluso no sabe ni a piña. Oye, la de limón...
sabe mucho a limón. Me huele más limón de lo que me sabe. Prueba esta piña, que esta es la controversial. Esta es limón. A mí me sabe a manzana, pero... La limón sabe a limón. Y huele a limón. Esto es chicle de piña. Sí, la de piña es malísima. Terrible, ¿verdad? No, compra piña. No, la piña no me gusta. La de manzana me gusta más. Incluso más que la de fresa. Esto me encanta. O sea, prueba tu... La de piña. Este es Para mí la de limón me asombró gratamente, debo decir. Nada, yo no probaba limón. La de limón manzana. Me agradó gratamente. La de piña me deja decepcionada, de verdad. Y es como comer chicle. Sí, es como chicle, realmente no sabe nada natural. No, la de piña, la de limón no me gustó. Ahora, es una chuchería. Esto es una chuchería. No podemos estar disfrazando. Tú una chuchería, jugar corriente. Yo no le siento la avena. No, pero no se siente. Le siento más el arroz inflado que la avena. De hecho, sea como si estuvieras comiendo anime. O sea, es como anime. Con sabor. Con anime con sabor. Recuérdense la técnica: barrito y agua. Infla. Ah, ok, no voy a tomar ahorita, no voy a un sándwich, entonces con esto agua y a dormir, a camita. Qué lindo. Y quedaste como pipón. Exacto. No, resuelve cuando te invita a alguien y completa la copa. Él se le da vaso de agua. Porque me fallan un poquito. Y ya te falla, tómate un vaso de agua. Si tiene copa, colabora. Ya lo sé para la próxima. Con los chamos, entonces les voy a mandar 2 litros de agua para que se inflen. Pero en términos generales, como para resumir, la de fresa nos gustó mucho, la de manzana también es muy rica, la de piña no sabemos qué es. La de limón es divina. La de limón es divina, me agradó demasiado. Pero la de piña pareciera no pasar. No, la de piña es chicle en barra. Terrible, terriblemente mal. Y si tiene un sabor no natural, no nos caigamos a cualquier. No sea para nada natural. Ok, ¿alguien sintió la fruta? Cero. No, sentí la fruta. Cero trozos de fruta. No tiene ningún trozo de fruta. No tiene fruta deshidratada. Pensé que dice. Sí, porque hay muchas barras que cuando usted la ve y dicen que traen paso de chocolate, traen pedacito. Le pasa el pedacito de chocolate y se ven. Eso es lo que hace llamativo. Sí. Bueno. Queremos darle las gracias a Ale por habernos acompañado esta Muchísimas vez. Muchísimas gracias, Ale. Recuerden, suscríbete al canal, dale like y comparte con nosotros. Vuélvete un opinista. ¡Chao! ¡Chao!